A todos, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Gracias a todos por esta oportunidad, esta invitación. Voy a dar esta presentación de parte de un equipo de dos. Genevieve Williams, de la universidad, experta en este tema, sobre arte, ciencia y tecnología. Este es mi trabajo analizando y que voy a estar analizando y discutiendo hoy desde el punto de vista de la sinergia y la innovación. La ciencia y el arte siempre han tenido una relación muy interesante entre estas dos. Ambas son idiomas para describir el mundo en cierto sentido. Ambos son maneras de hacer sentido del mundo alrededor nuestro. Y la tecnología es una adición fantástica para permitir la comunicación entre estas dos. No solamente es dar herramientas, como vamos a ver, es una manera de asegurarse que ambas se están comunicando y a veces aportando los medios apropiados para que las ciencias y el arte puedan hablar el uno con el otro. Soy músico de carrera, así que mi primer intento para ver la relación entre arte y ciencia es a través de la ciencia y la música. Y la música es un ejemplo maravilloso de cómo la ciencia puede dar el lenguaje correcto, un lenguaje muy correcto, muy maravilloso, para describir cosas que están sucediendo en este mundo. Sabemos que tenemos notas musicales, ritmo, patrones, vibraciones, frecuencia, espectro. Así que sabemos que podemos usar la ciencia para describir música y describir eso. Y es algo que no es nuevo. Sabemos que en la antigua Grecia había una base matemática de la música. Los científicos de esos tiempos estaban intrigados por la forma en que la matemática podía describir ciertas características de la música. Y Pitágoras en particular, sabemos que era muy apasionado para traducir cosas como armonía, como diferentes sonidos pueden operar juntos con razones entre los números. Pero no todo es así. Eso es solamente una parte de la historia. En algunas oportunidades, en la antigua Grecia, también estaba fascinado de la forma de que la música podía proporcionar fundamentos para entender el universo conocido. Los científicos, artistas y músicos buscaban patrones en la naturaleza en la búsqueda por una armonía global de la forma, en que los planetas también, el movimiento de los planetas trataban de describirlos a través de la armonía y de la música.
como por ejemplo el sistema solar por completo. A través de los siglos hubieron varios intentos en describir esto en diferentes maneras y por ejemplo Gafurius en el siglo XV. Realmente me gusta esto, porque trató de hacerlo de una forma muy, muy linda, un concepto de ese tiempo, porque teníamos los planetas, por ejemplo, Júpiter, Marte, y de ahí surgían tonos musicales, ideas, diferentes ideas. Sería en todo parte del mismo ritmo de la teoría estructural y sería como una descripción científica o del sistema solar y su relación con la música. Lo estudié y es una forma bastante efectiva en que los científicos describían algunas cosas que debían ser puestas o colocadas de forma conjunta. Y también de involucrar al mundo de las artes con la astronomía. Uno de mis favoritos fue Johann Kepler. En 1615, que publicó un trabajo realmente monumental llamado La armonía del mundo. E hizo un descubrimiento realmente maravilloso sobre este tema, que los planetas se mueven en órbitas elípticas y que lo aceleraban dependiendo de la forma, de lo lejos o lo cerca que se encontraban del Sol. De esta forma, encontré una forma de comunicar esto, cómo comunicar esta nueva idea de que los planetas se movían más rápido o más lento alrededor del Sol, en órbitas elípticas, y cuál era la mejor manera de comunicar ese mensaje. Por supuesto que se puede usar la geometría, y como pueden ver aquí, tenía mucha muy era muy hábil en esto. O se puede usar también la matemática para describir este concepto físico. Y esta es la forma de comunicar este descubrimiento importante. Eso fue música. Música era el idioma correcto en comunicar, de hacer un resumen o ponerle una forma que fuera fácil de comunicar y de entender. Cada nota musical de aquí se compara con la velocidad del planeta que se mueve alrededor del Sol. Como pueden ver, las notas van hacia arriba y hacia abajo, suben y bajan, van rápido y a veces más despacio. Y ven Marte, por ejemplo, o Júpiter, la variación es más rápida, es más grande. Van rápido, más despacio. En una forma macroscópica de la parte de lo que se refiere a Júpiter. And Venus, por otra parte, es un movimiento casi circular, no hay casi variación en su velocidad. Pero también se puede ver una variación en lo que a música se refiere. Me gusta esto porque es la forma de usar el arte, una forma efectiva y muy poderosa de comunicar, de escribir la ciencia. Podemos decir de que ciencia, por ejemplo, algo de para el arte, una tipo de integración, de integrar nuevas ideas. Sabemos que la ciencia en la historia ha proporcionado nuevas herramientas, nuevos materiales, otras formas de crear el arte. Pienso en particular
algunas formas de arte que están relacionadas con la ciencia, la matemática. Una de ellas es la arquitectura. Antonio Gaudí, por ejemplo, es un arquitecto español de Cataluña que utiliza formas matemáticas como parábolas, hipérbolas, helicoides, a efectos de formar el espacio, de hacer formas en una forma completa, que casi no se necesita otra cosa. No necesita ni siquiera pintar la estructura, porque la luz es la que se curva, dice, y toma la forma de la estructura matemática. También utiliza formas que las copia de la naturaleza, como para hacer, por ejemplo, espirales, candelabros. La ciencia proporciona nuevos materiales a la naturaleza. La ciencia proporciona nuevas herramientas. Y aquí vamos a ver una transformación muy interesante sobre la pintura. Donde en realidad se necesita el tinte, colores, se necesita el medio, de la forma de estabilizar colores y estar seguros de, por los años siguiendo, la forma de que no se agrietaran, de que no se decoloraran. Y la forma que encontró es una forma bastante, bastante interesante, lograr el mejor color o la mejor técnica para evitar que sea el agrietamiento. Es muy interesante de ver que algunos de los artistas que incluso eran científicos y estudiaron las formas de hacer nuevas pinturas, nuevas técnicas y hacer, por ejemplo, la forma de cocinar en forma más lenta, la mezcla para evitar que las grietas, o agregar miel de abeja para evitar lo mismo o para evitar la decoloración. El arte no es solamente una fuerte de ayudar, es una forma de encontrar y también de comunicarse con ciencia y de lograr nuevos descubrimientos, que en este caso como la química. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si a su vez agregamos la tecnología a esta ecuación? ¿Qué pensarían que fue el primer mecanismo para transmitir música a través de distintas distancias pronunciadas? Si pensamos en ello, probablemente pensaríamos que fue la radio o alguna forma de traducción radial. Sin embargo, la primera transmisión musical utilizando tecnología y electricidad fue algo llamado el telégrafo musical, invento de Elijah Gray, que fue patentado en 1865. ¿Qué sería? Se utilizaba la línea del telégrafo para enviar sonidos, señales. Y del otro lado se encontraba un receptor en el que vibraba para reproducir las notas correspondientes a la tecla que se estaba presionando. Lo que es absolutamente fascinante es que el telégrafo no fue enviado para enviar música. Fue enviado para enviar información, textos, palabras. Fue creado en un entorno completamente distinto
por un artista que quería utilizar tecnología para poder asegurarse de que la comunicación se propagara. Entonces, nuevas cosas como el telégrafo musical fueron creadas. Otro ejemplo, por ejemplo, que viene de la literatura, fue la Pleasure Text de Roy Ascot. En 1980, el Museo de Arte Moderna de París trabajó de forma colaborativa para poder distribuir textos como una gran historia de cuento de hadas creada de 11 distintas ubicaciones, como por ejemplo Canadá, Australia, Europa. Y cada uno tenía un carácter particular. Por ejemplo, un mago, una princesa, una bestia. Lo que sí tenían era un instrumento parecido a una máquina de escribir. No había forma de transmitir el mensaje que no fuera como un texto. El texto era la norma y ellos estaban sobrepasando los límites y las fronteras del texto, creando arte, creando herramientas visuales como un león por aquí. La máquina de escribir no fue creada para diseñar estos elementos y, sin embargo, el artista pudo evitar esos límites y mejorarlos. El arte siempre ha desafiado la tecnología. Para poder satisfacer la necesidad fundamental del artista de expresarse y de poder llegar a más gente. En términos modernos, como vamos a explorar más tarde, ya nos utilizamos el telégrafo musical, utilizamos redes de investigación, usamos JAMP en Estados Unidos, en Inglaterra. Y estas redes son muy especiales, ya que permiten comunicación de alta calidad entre sitios de investigación, universidades. Y esto es algo que les quiero mostrar, algo que pasó hace unos años, donde organizamos un concierto remoto entre redes, uniendo dos lugares, Edimburgo, aquí en Escocia, y Ámsterdam. Fueron 1.200 kilómetros, o sea, 800 millas entre ellos. Y la idea era usar la red para poner a músicos remotos en el mismo escenario para improvisar música juntas. Hicimos eso en 2018 con improvisación de jazz. Y aquí pueden ver el trompetista que estaba físicamente a 1.200 kilómetros del resto de los músicos que estaban tocando acá. Déjenme mostrarles. Esta es la nueva versión del telégrafo musical de Elijah Ray. Es un concierto utilizando la red que no estaba diseñada para transmitir audio y juntar artistas. Era solamente para
enviar carpetas, información, datos hace unos años, y aún así los artistas buscaron su manera para usar la red, para comunicarse y para buscar otros artistas y crear algo maravilloso como la posibilidad de estar juntos en el mismo escenario y crear música, incluso estando en diferentes países, hablando diferentes idiomas, en una manera maravillosa e impensada. Así que la tecnología está ahí para dar esta comunicación y para ayudar a esta comunicación entre arte y ciencia. Es una buena forma de innovar para la ciencia y la tecnología. Hay otra forma muy importante, un aspecto muy importante que me gustaría mencionar. Es algo que estoy muy involucrado. Es cómo la ciencia puede ser usada para crear arte. La naturaleza nos rodea, es una maravillosa y rica. Algo que nos rodea para crear otro idioma. La ciencia es una manera de crear, de describir la naturaleza. Eso serían las fórmulas matemáticas y físicas que estamos acostumbrados a ver en libros. Hay formas de describir fenómenos y entender las cosas que pasan alrededor nuestro. Y el arte puede ser simplemente otro idioma para hacer lo mismo. Los artistas hacen un trabajo muy parecido al de los científicos a la hora de transmitir lo que sienten y lo que ven alrededor de ellos. Es una buena manera de juntar ambos. Y como músico, por supuesto, tengo sesgo, pero mi manera favorita es la zonificación de datos para hacer... La idea de la zonificación es muy simple. Empezamos de cualquier cosa que nos rodea, una planta creciendo, a cosas que podemos escuchar como sonidos en una escala musical. La idea es que cualquier cosa puede ser música y cualquier cosa se convierte en música a través de un proceso de sonificación. Hereda las propiedades principales de la información. Déjenme darles un ejemplo. Tenemos data como esta. De forma lineal, si hacemos una gráfica, está alineada, como muestro acá. Si usamos esta forma de mapear el concepto, asociando tenemos una línea, y como pueden ver, tenemos melodías que crecen linealmente, exactamente como la información, y si la escuchamos. Tenemos una melodía creciente, de esa forma, la información lineal no es muy interesante, pero miren lo que pasa si nuestra información es un poco más interesante. Por ejemplo, si la información tiene propiedades estructurales, como en este caso, que tenemos información modular describida en la ciencia, en términos técnicos decimos que la información sube y baja, y después sube de nuevo y después baja de nuevo. Usamos exactamente los mismos métodos y la misma forma de mapear, y acá pueden ver que la información va, sube y baja, la melodía sube y baja en la misma forma. La forma de la melodía hereda y representa la forma de mi información. La melodía se convierte inmediatamente más interesante.
la información es más interesante, estructurada, más hay más para decir de alguna forma, y la música hereda eso inmediatamente. Usando eso, trabajamos con estudiantes unos años, en 2012, CERN anunció que había identificado un bosón nuevo, esta partícula nueva se llamaba la partícula de Higgs, y esta es una gráfica que fue publicada en 2012, y esta es los científicos estaban muy entusiasmados con esto, créanlo o no, y los que los hacía entusiasmarse era este pico que vemos acá, señalado en amarillo. La presencia de este pico aquí quiere decir que la partícula Higgs está ahí. Así que mapeamos estos valores acá para convertirlos en músicas, notas musicales. Esto es básicamente lo que hizo Kepler hace cientos de años, mapeando las velocidades de los planetas para que correspondieran con notas musicales. Ese fue nuestro punto de comienzo. Y así es como se ve en el piano. Pueden ver aquí donde está el pico. Y ahí está el pico en nuestra partitura. Acá está una partitura musical clásica que podemos ver acá. Esas tres notas de arriba son las notas del bosón de Higgs. Les voy a mostrar un poco de eso para que tengan una idea de cómo suena. La tablatura, si cierran los ojos, pueden identificar claramente dónde está el bosón de Higgs entre las notas más altas que podemos escuchar en la pieza. Ahí. Son los puntos del gráfico donde teníamos los puntos más altos. Uno, tenemos melodía. ¿Por qué no intentamos hacer un poco de orquesta con eso? Como pueden ver, es un pequeño ejemplo de cómo funciona de forma correcta, como en la escala que podemos ver. Es una buena estructura,
en este caso para el uso de una escala, para mapear los intervalos entre los números y entre las notas. Y solamente después un poco más de música, de secuencia musical, y comenzar a trabajar en esto. Encontramos que es muy interesante trabajar con escuelas, por ejemplo, con un grupo de estudiantes en un pueblo de Francia, que entramos a juntar datos de la forma de temperatura del agua, cuán brillante estaba el día, y transformar estos datos en una escala musical y conversar, trabajar juntos y transformarlo en algo de una forma colaborativa con los estudiantes de música, y entonces tocar todos juntos y compartir con la comunidad qué fue lo que habíamos investigado en una presentación, y en ese caso, en esa oportunidad, fue un concierto. Y aplicando el mismo principio, la idea de Kepler de mapear las características físicas, intereses físicos de los músicos, y se hizo un pequeño experimento y se llamó el LHC Música de Cámara, donde se realizó un video que se puede ver en YouTube de LHC de Música de Cámara, ahí lo podemos ver. La idea fue de celebrar y comunicar la idea de que CERN trabajaba todos juntos, y algunos experimentos basados en integración que los científicos realizaban en forma conjunta, de diferentes experimentos, de diferentes perspectivas, que todos contribuían al conocimiento esencial de presentar diferentes ángulos, diferentes perspectivas de conocimiento. Este es el descubrimiento, cuáles fueron los descubrimientos físicos y qué eran los que hacían. Lo que se hizo fue que 7 científicos, que eran también músicos, científicos y músicos al mismo tiempo, de que ejecutaron las sonificaciones de sus datos. Se le pidió a cada científico que proporcionara parte de su trabajo y de transformarlo en música, y que lo ejecutara, que lo sonificara próximo al detector que lo había obtenido. Todo eso se colocó junto, con un poco de ayuda, en una sola pieza musical, como una metáfora de la preparación científica. Déjenme que se los muestre. Esto es el CERN, el LHC en Ginebra, es 27 kilómetros, tiene 27 kilómetros de largo. Lo vemos como un círculo, y que coincide con lo que es el paisaje. Estos nombres, Atlas, Alice, CMS, LHC, son los nombres de los 4 experimentos que se realizaron de esta gran cooperación. Este experimento, en realidad, en los lugares en que se realizaron, se recoge información, y todo eso contribuye para el mismo experimento físico. Tenemos una persona que toca el clarinete, otro el violín en Atlas, un pianista próximo al detector Alice. Tenemos un ejecutante de flauta y de guitarra próximo a CMS. Ella se llama Sina Mariotti. En ese momento era la jefa de los proyectos físicos de CMS, lo que le daba una mayor significación a todos los datos obtenidos. Y por último, en el LHC,
presentamos dos músicos más para significar, para presentar lo que es todas las partículas que circulan en ese generador, transformarlo en música, y ahí tenemos una arpa. Y todo esto fue un experimento social realmente fantástico, donde se trabaja, aquí lo vemos trabajando en la computadora, y vamos a ver qué es lo que pasa en la vida real, lo que es este experimento. Es realmente maravilloso tener una persona que toca el arpa, y van a ver en la siguiente grabación lo que es esta música. Déjenme mostrarle lo que son todas estas personas cuando tocan juntos. La idea principal y la idea más poderosa es que se puede escuchar cada melodía por separado, y eso está absolutamente bien, pero si se ve todo el video en conjunto transmitido, se puede apreciar los músicos uno por uno, y eso tiene sentido. Pero cuando tocan juntos, cuando todos los científicos hablan entre ellos, empezamos a notar cambios que antes eran imposibles de percibir. Tenemos fragmentos creados por la interacción de melodías separadas y rastros que se unen en uno solo, y distintas contribuciones que se realizan al mismo tiempo de una forma colaborativa. Y esta es una forma de comunicarlo que es real y tangible. Así que, en conclusión, el arte y la esencia no es solo lo que las une, no es solo el arte a la par de la ciencia. Lo que es bueno de ellas es la comunicación desde la ciencia, en la arquitectura, en la pintura. Y no se reduce a eso. Hay varias formas de expresarlo, de realizar descubrimientos. Y hay varios descubrimientos en la ciencia que fueron posibles por esta idea de que es bella y posible, y la simetría compartida de las partículas físicas. Y la tabla periódica en química. Así que el arte no es solo una inspiración, puede ser una herramienta para la ciencia. Puede ser utilizada como una forma de perfeccionar y dar vida a la ciencia. Así que el arte puede ser la herramienta definitiva para la ciencia. Y la ciencia puede crear arte hermoso a través de un proceso de mapeo.
la belleza del universo, todas las propiedades y las estructuras pueden ser mapeadas a la música y tener algo que realmente puede transmitir ese poder. Y eso es absolutamente único e increíble. Así que el arte puede ser una fuente para la ciencia y la tecnología y ser muy importante para la innovación. Bueno, muchas gracias.